Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto. Bienvenidos, berreicos y berreicas, a una noche de miércoles más en las ondas radiofónicas de Extremadura y en las ondas de internet del mundo entero. Mundo entero, ¿eh? El mundo entero. El mundo entero. Es que el mundo entero. Nos puede escuchar el mundo entero. Azerbaiyán. Países con la B. Venga, Juan Mavaca, bienvenido. Burundi. Países con la L. Llerena. Jorge Barranta, ahí lo teníamos. Llerena con la L. Violeta Calle con la letra H. 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 Hostia. Bonito país, bonito país. Ese mismo. De Japón. Holandés. Con la D. Con la D. Japón. Con la D, Japón. ¿Cuál hay? Soy yo el que decía las letras y ahora de repente ya no me entero de lo que estoy diciendo. Con la H aspirada. Japón. Japón. Con la H aspirada, claro. Sí, es que yo pensaba que era con H. Eso sí. ¿Cómo estás, Juan Mavaca? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Vosotros qué tal? Cansados. Sí. Bienvenido a la décima temporada, tu primer programa de la décima temporada. Sí. Estoy muy contento de estar en la décima temporada. Ya son 10 temporadas con vosotros, ¿eh? Es bonito, sí, aunque hayas venido una vez. Aunque haya venido una vez, he estado al menos en un programa de cada temporada de la BR89. Aunque ya no es 89, por eso he incluido ahí el... Axel te lo apunta, no te preocupes que desde Barcelona te lo apuntan, que has dicho 89. Bueno. Oye, Juanma, ¿tienes que hacer promo de algo que hagas tú en esta cadena? Pues hay un programa en Canal Extremadura por las tardes, ¿sí? Que de hecho se llama Turno de Tarde. Ah, sí, muy bonito ese programa. De 4 a 7 de lunes a viernes y pues un servidor, de vez en cuando, suele ser los jueves, ¿sí? Hace una sección que es la Retroberrea, que vamos recordando pues momentitos de estos... 9 años, 10 temporadas de La Berrea. ¡Uy, qué bonito! Qué guay. Programón. No me lo pierdo eso. ¿Y lo haces tú entonces? Lo hago yo, sí. Con el cronista de La Berrea. Con recortillos de los programillas que hemos hecho, que hoy son alguien, muchos. Hoy luego hablaremos, pero hoy alguien también ha tirado de recuerdos, ¿eh? Sí. Hoy también hay por aquí alguien que ha tirado un poco de... Hay mucho cronista sí, por aquí. Bueno, sí, bueno. Recuerdos en inglés. Jorge Barrante, ¿tú cómo estás, querido? Yo estoy dispuesto hoy a sorprenderme con qué voy a hablar hoy, ¿sabes? En plan... ¿Te vas a sorprender a ti mismo? Sí, de hecho hay veces que o me paro por me eso... sorprendo. Por eso has dicho que no nos querías enviar guión hoy ni nada, ¿no? ¿No? Que de venía, hecho, que confiáramos un montón. A sorprenderme totalmente con mi verosimilitud hablando al instante. Oye, Jorge, me han dicho que vienes del mundo de la ficción audiovisual. Sí, no se puede decir mucho, pero vengo de Netflix. ¿Has estado rodando de la para Netflix? De la compañía de la N Roja. He estado rodando y la verdad que te trata muy bien. ¿Y no les has dicho nada de los 2 euros esos que nos van a subir a todos los usuarios? Yo le he dicho que... A ver, no... Porque es que yo realmente yo comparto, eso no se puede decir, ¿no? Ah, ¿tú compartes Netflix? Yo comparto Netflix. O sea, bueno, ¡delincuente! ¿Te ha contratado Netflix y comparte Netflix? Comparta con alguien que vive en su casa, no, que eso no, se puede. No, comparto. A mí me gusta quitarle la cuenta. ¡Es usted un delincuente, yo señor! Cuando voy a ver algo, llamo a 10 personas ¡Solito! Para que lo vean gratis. Exacto, al mismo tiempo. Violeta Calle, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Estoy muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Tú tienes algo que contar? ¿Has ido a lo mejor al Smithsonian o algo de esto? No he ido a nada. Yo estoy... Siempre soy residente en la Universidad de Extremadura. Sí. ¡Viva la Universidad de Extremadura! Doy clases allí. Me podéis ir a ver si queréis de oyente algún día. Vamos. ¿Eso se puede? ¡Ojo! Tenemos que ir un día. Pero un día que tengas disección de cadáver. Venga. No. Sí. No, porque eso luego os ponéis malito. No, allí, exacto. Es que vas de guay, de chulo, claro, nada, no pasa nada. Y luego empiezan los mareos tontos. Eso. El popular ahí quedándose blanco y tal. Pero a una clasecita ahí, bueno. Que sí, iremos. Sí. Y por último, Juan, ¿cómo estás, querido amigo? Estoy bien. Estoy cansado. Estoy abrumado porque hoy he tenido un día rodeado de micrófonos. Esto se puede decir porque... Se puede decir micrófono en la radio. Sí, había una canción también que era los micrófonos. Porque son cadenas hermanas, ¿no? Se puede decir que ¿no? hemos estado en un sitio, sí, dilo. Claro. Hemos estado en la Casa de la Radio, en RTVE y en Radio Nacional de España. Sí. Wow. Y claro, España. Estar ahí con tanto estudio mítico, ya ves, rodeado de micros buenísimos, que son los mismos que son estos. Son los mismos de aquí, señores, son los mismos de aquí, aquí en la Casa de la Radio. Buen aquí, material, ¿eh? Las perras buenas. Y hemos estado allí, claro, vengo como radiofónico perdido. Sí, es verdad. Me dan ganas de hablar así todo el rato. Bienvenidos a La Berrea, amigos. Radio Nacional de España.
Sí, son las 7. Sí, ¿qué? ¿Cuándo se ve eso? ¿Qué se va a ver si eso no es nada? Si eso... No, es una excursión de colegio. Claro, tú también puedes ir a Radio Nacional. De oyente, puedes ir de oyente. Ir ahí en alguna claro. cosa. Os invitamos a visitar el plató de Radio Nacional y de claro Canal sí. Extremadura Radio. Vamos a empezar ya con lo... O sea, porque esto es la berrea, el programa en el que sabemos cómo estamos todo el rato. El programa que nunca pediste, La Berrea. Cabe resaltar que los chicos de La Berrea 89, un programa de radio YouTube de Extremadura, llevaron a un amigo que había comprado un móvil Z. Durante el programa, el usuario explicó cómo la bellota de la carcasa trasera se le había caído, revelando la realidad detrás del dispositivo. En directo, desmontaron el móvil y al quitar las pegatinas de la batería, quedó al descubierto que se trataba de un Xiaomi. El propietario del Z confesó que su intento de apoyar a una marca local le había costado 100 euros de sobrecoste en un smartphone. Tenemos un Z aquí, sí. Tenemos un Z Conquistador 5.5 Plus, 5.5 pulgadas. Este es el nombre de la web. Bueno, lo que acabáis de escuchar, amigos y amigas, aparte de hacer unos falsetes maravillosos a Fernando y a mí, y a Juanma también que estaba por ahí, es un corte de un vídeo del canal Remember. Se trata de un reportaje sobre la estafa de los móviles Z, que a los más viejunos seguidores de este programa les sonará y mucho. En el vídeo se cita el directo que hicimos despegando la pegatina de aquellos móviles supuestamente fabricados íntegramente en Extremadura. Aquí, diseñados aquí, con lápiz, carboncillo. Ahí, soldando los chis. Bueno, llevamos mucho tiempo con ganas de echarle el lazo al creador de contenido detrás de este vídeo y de otros muchos, porque el canal Remember aglutina un montón de reportajes sobre la historia reciente de la cultura pop en general y la de este país en particular. Celebrities, formatos televisivos, series, músicos y otras personalidades que han formado o forman parte de ese amplio y nostálgico catálogo de lo pop. Y sí, le seguimos la pista desde hace mucho, pero mira, justo la semana pasada publica este vídeo sobre los Z y chicos, pues ya teníamos que hacerlo, claro, ya estábamos obligados. Hoy nos acompaña Carles Moreno del maravilloso canal Remember. Bienvenido a La Berrea. Hola, muy buenas, muy, muy contento de estar aquí. Y joder, una presentación, no me esperaba. No te lo esperaba. Me ha ruborizado y todo, sí, sí. Esperabas que fuera como, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Aquí está el youtuber. El tipo que hace cosas en YouTube. Qué buen material te dimos, ¿eh? Nuestros paisanos, bueno, te dimos y te todos, dieron todos. Nuestros paisanos de los sí. Z, ¿eh? Qué buen una material. Maravilla, la verdad. La verdad es que el caso Z es bueno... Es nuestro Silicon Valley español. Total. ¿Cómo llegaste a esta historia y sobre todo a reabrirla? A ver, o sea, la historia pues en su día pues la viví porque fue bastante famosa. Sí. Y la viví. ¿Y cómo la reabrí? Pues fue a través de Twitter, en verdad. Vi un tweet que mencionaba algo del iPhone extremeño, me vino a la cabeza... Oh. Empecé a... empecé a mirar, entonces ya llegué a vuestros programas, llegué, pues, hice la investigación que suelo hacer en cada vídeo y nada, pero fue así, casualidad por Twitter, fíjate. Primera impresión al ver que había unos tipos que estaban en un estudio haciendo un directo random despegando pegatinas con un colega que se lo había comprado, porque eso tuvo que ser una reacción para ti en algún momento de ¿y esto? Hombre, la verdad es que en su día fue... Fue gracioso, o sea, la verdad es que encima cómo se fue desarrollando las entrevistas que daban en televisión, sobre todo en Canal Extremadura, aunque también hicieron el salto a la televisión nacional, sí. Pero y después quien lo destapó, que está Foro Coches, que siempre es que parece el... Total. y bueno, la historia sí tenía mucha narrativa, era muy divertida y lo que me sorprendió era que yo daba por hecho que hoy habrían sentencias y que ya estaría todo pues cerrado y no, parece que no. No. No, no, de hecho, nosotros los vemos por aquí, ¿eh? O sea, quiero decir, Extremadura es muy grande, pero es verdad que las capitales son las capitales y a veces, pues, un cruce tonto en una fiesta dice, vaya, mira quién está. Yo no sé si... Dime. No, el emprendedor. Exacto. Vale. No sé si lo he contado alguna vez, pero el día siguiente de ese vídeo, de ese directo, sí. Empezaron a llegar llamadas a la redacción de Canal Extremadura
de Antena 3, del Confidencial, sí, no sé qué, de medios nacionales, preguntando por nosotros. Oye, los tipos estos que hicieron lo de ayer. Y claro, aquí los redactores y la jefa de programa en ese momento diciendo, pero ¿cómo? ¿Pero qué me está contando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Pero esto qué es? ¿No? Yo no sé si recordáis que fue un domingo por la tarde. Sí. Que de hecho nos llamasteis a varios, oye, ¿quién se puede venir al estudio? Que vamos a hacer una cosa y tal. Y claro, pues domingo por la tarde, pues el lunes estaban ya todos los medios, pues lo quisimos, añado, saber qué había pasado. Estuve en contacto con una persona de Foro Coche. No digo más. Hubo un contacto. No digo más. Hubo un contacto con alguien de Foro Coche. Nada más. Bueno, cuéntanos, porque lo de los Z, recomendamos que se vayan a tu vídeo y a los nuestros también, por supuesto, y a todo el material que hay, porque es fantástico para enterarse. Pero pasemos adelante. Vamos a ver, ¿cómo surge Rimemba? ¿Por qué Rimemba? A ver, Rimemba en sí surge por una necesidad de comunicar por mi parte. Yo era cocinero, tal, pero todo el ámbito audiovisual, todo, la creación de contenido, todo, pues me llamaba la atención. Y Rimemba nace de una... Pues yo de normal, pues eso, soy una persona así curiosa dentro de lo que es la cultura pop, el medio, pues hacía mis pequeñas investigaciones, pero a nivel personal, para mí, hasta que pues, un día hice una investigación sobre Frank Cuesta, de cómo llega a la televisión, porque me sorprendía mucho. Me sorprendía que, porque si tú buscas informaciones de Frank Cuesta en la Wikipedia, te aparece que Callejeros Viajeros fue a Tailandia, lo conoció, les cayó muy bien y le ofrecieron un programa. Eso es como lo que se sabe, ¿no? Entonces, eso era como, eso es imposible. O sea, no funciona así la televisión, ¿no? Porque, o sea, un formato no te lo entregan porque te cae bien. Ese tío tendrá que tener un background, tendrá que ser alguien. Entonces empecé a investigar y cuando acabé la investigación dije, joder, si esto lo recopilo, hago un guión, monto un vídeo. O sea, se me hizo un poco el click porque ya tenía la idea de querer abrir un canal de YouTube, lo que igual me faltaba que contar, hasta que dije, ¿por qué no cuento las cosas que mis mierdas, las cosas que busco y tal? Y así empezó. Oye, porque tú no has estudiado nada de periodismo, de comunicación audiovisual, y sin embargo tú tienes ahí las alertas programadas como para, oye, esto es raro que un formato de televisión te lo den así. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasas de ser el chef de beer a convertirte en un comunicador? Claro, no, o sea, no hay una no hay un cambio así, sino que toda la vida he estado... O sea, soy una persona que ha visto la tele con un portátil al lado y de estar pues un poco ya al momento investigando. Ya estaba como... Y siempre la televisión como medio de comunicación me ha llamado mucho la atención. Me ha gustado siempre saber cómo son las entrañas y cómo funciona. Y viene un poco de la curiosidad, pero... de largo. Y después lo de cocinero también pues se mezcló al tiempo, ¿sabes? Pero no hubo una transición de, no, ahora quiero dejar los fogones y voy a ser Susana Griso. Bueno, en tu canal secundario te pegas unas cocinadas muy interesantes. Algún directillo tengo, tampoco directillo, mucho, pero un par o tres sí que he hecho. A lo mejor das palos por ahí a gente también que cocina, que a lo mejor sus nombres empiezan por X. Y... Sí, el canal secundario realmente es un poco el formato ahora que está... en auge en YouTube, bueno, lleva un tiempo, que es la pura reacción de ver un vídeo y tú comentarlo. Mira, pero bueno, yo creo que el contenido bueno está en Rimemba, el principal. Sí, en el Rimemba. Totalmente. Yo creo que no has hecho un vídeo sobre esto, pero es que cuando has estado hablando de ver la tele con el portátil, no sé por qué me he acordado de un formato de programa que estuvo de moda en La Sexta durante un tiempo, se llamaba El Jefe Infiltrado. No sé si has hecho algo con respecto a él, creo que no, o sí. No he hecho nada, pero porque está como muy... O sea, todos los formatos de La Sexta, Pesadilla en la Cocina... A la hora de tocarlos en copyright es un poco tedioso, tienes que ir jugando y he sido por eso, pero acabaré tratándolo. Vale, es que yo recuerdo muchos personajes que salían ahí, muchos jefes infiltrados, que dices tú, uy, vaya jefe tóxico que hay aquí. Sí. Recuerdo alguno de ellos y no sé por qué cuando me has dicho lo del portátil yo me he acordado como esa época de comentar la jugada en televisión a través de Twitter y no sé qué. Y me he acordado de ese programa. Hashtag, sí. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo te pegas investigando un vídeo, como por ejemplo el de los Z? O sea, el de los Z, quizá, o sea, lo que es empiezo el tema hasta que tengo el guión armado, que también los guiones ahora mismo me ayuda José Oribe, otro compañero que los hacemos entre los dos. Entonces, más o menos, igual entre... O sea, el de los Z tardé 5 días, 6, entre que empiezo a investigar, leer, ver todo lo que hay audiovisualmente, recopilarlo y acabar el guión, unos 5 días más o menos. Pero bueno, también me dedico a esto, entonces es eso. Claro, es curro. Claro, eso te iba a decir. Sí. Al final ya has conseguido que tu trabajo, tu fuente de ingresos principal sea esta y estés trabajando y te dediques a esto. Sí, sí, sí. Ha costado. Al final tienes que dedicarle tiempo, pero hubo un momento ya que los ingresos de YouTube superaban a los ingresos de cocinero, que era lo que anteriormente me dedicaba. Y bueno, pues...
pues eliges, también te metes autónomo, tienes sus cositas. Pero sí, he conseguido, me ha tardado 4 años casi en poder dar el, en poder dejar el antiguo oficio, pero sí, muy contento y jolín, para mí un logro personal, un exitazo. Carles, en tus vídeos hay como mucha nostalgia y los temas son muy nostálgicos en general, pero ¿tú echas de menos esa antigua televisión o algo de la televisión? ¿Crees que se ha perdido algo? Hombre, claro, echar de menos, también por lo que es como la comida de tu madre, ¿no? Por lo que evoca, yeah. Por dónde, a dónde te puede llevar y a dónde... Pero, o sea, está claro que para mí la época así más top de la televisión es cuando nacen las privadas... que me pilló muy, muy pequeño, eso lo he visto ya a posteriori, lo he investigado, pues cuando nacen las privadas, que pierde pues Televisión Española un poco el reinado, bueno, pues solo lo tenían ellos, la frecuencia, sí. Nace Antena 3, Telecinco, empiezan a nacer un montón de formatos súper locos, súper arriesgados, una tele bastante honesta dentro de lo que cabe, porque muy criticable vista con la perspectiva de hoy en día. Pero yo creo que esa época, jolín, a mí me hubiese gustado vivirla con la edad que tengo ahora, la verdad, para disfrutarla bien y poder entenderla y degustarla. Claro, como esa eclosión, pero, que hubo, ¿no? Sí, sí, ahí hubo Sí, sí, o sea, nacía la competencia en televisión, claro, y era ver quién hacía la burrada más grande, no sé. ¿Sabes? Y había perras, ¿eh? Había perras, había, o sea, dinero. Se soltaban, sí, dinero, claro, ahí a punta de, sí, pala, sí, sí, y sí, o sea, había que montar un plató enorme, gigantesco, sí, de la nada, si había que trasladarlo a otro sitio. Había que traer una orca a una piscina, sí, sí, se traía y se hacía. Con costalero de la Semana Santa de Sevilla se trae, no hay problema. Pero de todas maneras, igual yo las he hecho, por supuesto, porque además ya te dedicas a esto, pero bucear en la web de Radio Televisión Española, en el archivo, también te devuelve, claro, son programas a lo mejor de los 70, de los 80, ni siquiera estaba todavía la competencia, pero hay programas que son verdaderas burradas. Sí, que sí. Ahora mismo sería absolutamente imposible, inviable, ingobernable llevar a cabo formatos de estos de... Yo me acuerdo de uno que hacía Mercedes Milá, que de repente llevaba ultras de todos los equipos de fútbol. Mamá. Increíble. Del panorama, los Ultrasur, los Boys o los no sé qué, los llevaba, los metía allí en un plato, en unas gradas y los ponía a discutir. Porque, ¿por qué no? Poner a discutir a ultras, claro, ¿no? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal aquí? También está en YouTube, para quien lo quiera buscar. Sí. Madre mía. Yo lo echo un poco de menos, te lo digo de verdad. Yo sé. Pero si tú eso no lo viviste, Fer. No, hombre, eso no, pero vieron la tele esta de los 90, los 2000, esta el tele que loca. Apostamos y el Gran Prix de antes. El juego de la Oca. Sí que es verdad que la tele ahora está como un poco encorsetada, sí. También es como muy sota, caballo y rey, y aparte que antes sí que parecía que la televisión apostaba, que te dejaba un formato ver cómo funcionaba. Ahora, si en 2 días no has conseguido la audiencia que se busca, es que te cancelan sin pestañear, entonces también... Claro. Eso también afecta un poco a la hora de arriesgar, pasa un poco en todos los estamentos, ¿no? En el cine, tal, la comida, pero... Totalmente. Pero sí, sí. Sí, todos los programas que emites tienen que ser los líderes de audiencia, y si no lo son, no se permiten el lujo de decir, bueno, a lo mejor yo tengo un programa aquí que es minoritario, o que no tiene tanta audiencia, o no va a ser líder de audiencia, pero cumple una función, hace su trabajo. No, tiene que ser todo el líder. Totalmente, totalmente. Para luego emitirlo, sí, sí, en informativo. Somos líderes, otro mes más que somos líderes. Todos son líderes. Y todos. Cuidado, que estamos nostálgicos y echando de menos como un poco esa eclosión de esa televisión, pero no quiere decir que queramos a las mamachichos de vuelta. No, quiere decir que se entienda bien que es la parte guay. La parte guay, totalmente. De esa televisión, ¿no? Por ir terminando, Fer. ¿Hacia dónde vas con tu canal? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el futuro, la siguiente meta? A ver, soñar por soñar, a mí dale. Me encantaría que pues poder realizar un formato para una de las plataformas de pago de tanto Netflix, Amazon Prime, lo que sea, ¿no? Pues eso sería como la última meta o el gran sueño. Pero de todas maneras, ahora mismo, creciendo el canal con bastante audiencia y pudiéndome dedicar a esto, creo que, joder, soy muy, muy afortunado y estoy muy contento, ¿eh? Pero sí, pues podría ser una meta. O sea, acabar haciendo lo mismo, pero en una plataforma. O poder vender los formatos a la plataforma, claro, o hacer como ha hecho Tamayo, que es una persona a la que admiro un montón, que ha hecho el salto de YouTube a una plataforma de pago, que me parece, uh-huh, bueno, que abra camino, me parece increíble. Y el trabajazo, si no lo habéis visto, sí, el sí, sí, de... Sí. Bueno, sí, lo recomiendo a la audiencia.
el atrapa un monstruo, ¿no? Sí, no me acuerdo el, cómo atrapar con ese, la cosa que ha hecho. El del señor pedófilo que hace chistes sobre, sobre violaciones, sí. Oye, nada, tío, adelante, tienes un canal muy guay y además hay una cosa que te quiero decir y es que evidentemente ya la sabes, pero tu voz y cómo trabajas el contenido a través de la voz y cómo lo cuentas, creo que es una clave principal, porque yo recuerdo el primer vídeo que vi tuyo, te lo voy a confesar, que hace ya bastante tiempo, el primer vídeo que vi dije, ¿pero y este tío? ¿Este tío? ¿De dónde salió? ¿Pero y esto? Y, pero y esta, y, joder, qué curioso, ¿no? Qué diferente. Y ya no pude parar. Yo ya tengo ahí como una carrefilera de vídeos tuyos vistos uno detrás del otro, que ya no pude parar. Pero, yo tengo que decir que a mí fue Constantino Romero lo que me, también, lo que me enganchó también, primero. Es verdad. Fue como fue el reclamo, ¿eh? Sí, es un referente. Total. Pero sí, sí, te agradezco que me comentes lo de la locución, porque es una de las cosas que más me cuesta y más... Y más menos me gusta dentro de todo el proceso de que tengo que hacer de creación de vídeos, así que, joder, pues que lo pongas en valor, te lo agradezco de verdad, ¿eh? Sí, sí, es que llama mucho la atención y entonces a mí las cosas que son diferentes, que llaman la atención, que rompen, porque sí, no es una voz habitual en una narración documental, de repente a mí me engancha y entonces es como, y además está bien hecha, entonces... Enhorabuena por ese lado. Sigue para adelante. Muchísimas gracias. Y nada, tío, muchas gracias por estar aquí en La Berrea. Espero que no sea la última vez. Gracias por invitarme, de verdad. Sí, me hace mucha ilusión estar en la radio, joder. Gracias a mi madre. Esta ya es tu casa, Carles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimos éxitos a vosotros también. Y nada, un placer estar aquí. Gracias, nos vemos pronto. Tío. Chao. Un abrazo fuerte. La Berrea. Que no me he enterado. Que ha hecho. Que no me he enterado de lo que ha pasado. Un programa de humor en Canal Extremadura. Cariño, es que tú verás. Pero no me he enterado, tía. Sí, sí, en Canal Extremadura. Vamos, no me he enterado. Bueno, amiguitos, ya estamos aquí de nuevo en este programa de misterio que es... Se acerca Halloween y ya te va entrando el miedete por dentro. ¡Qué miedete, Jorge! ¡Qué miedete! Se acerca Halloween y a mí me encanta. Ya ves, ¿te gusta mucho Halloween? Sí, a ti, tengo ya... ¡Halloween! Mira, tengo aquí las 7 caries ya de las chuches que me estoy comiendo de... ¡Ay! Las 7 caries, ¿eh? Sí, 7 caries. Oye, es una película de terror. Es una película de serie B. Serie las 7 caries. 7 caries que vienen de Bonanza. Sí, es una película de terror que os la recomiendo. Es increíble. Es como un dentista intenta impactar a... No, es que no hay nada más terrorífico que un dentista. Cuidado, ojo, cuidado. Y yo tengo una cuñada dentista y todavía me quiere ver. No, no. O sea, ese sonidito. Bueno, bueno, ¿qué? Pues ya la semana que viene os preguntaré qué vais a hacer en Halloween, pero hoy me voy a meter ya en daros material para que vosotros... Vale, material de miedo. Y voy a traeros un glosario de personajes terroríficos Worldwide Harder Fight. Y de esos personajes me he metido en una casa del terror. Mm-hmm. Ah, bien. Y esa casa de terror es TikTok. Oh. Porque TikTok, amigos, venga, quiero música de suspense, música de suspense, porque TikTok, amigos, hazme caso, no entres. Parece una aplicación de entretenimiento, pero de golpe así, le das para arriba con tu dedo, ¿Cómo? Le das así para arriba en tu dedo. Sí, con el pulgar. Así para arriba. Y cuidado, ¿eh? Que te puedes encontrar a gatitos, ¿sabes? Te puedes encontrar a gatitos, pero de repente puedes encontrarte a un streamer que se ha tirado un peo y se ha cagado y verificándolo con su audiencia. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Sí? O peor aún, que la humanidad no existe en TikTok. Cuidado, la humanidad no existe. De verdad. De hecho, este fin de semana, Mario Vaquerizo. Sí. Se ha caído de un escenario de Hortelaria, que le enviamos un abrazo desde aquí de La Berrea. Podemos decir que se nos ha caído un mito. Se nos ha caído un mito. Pues ya hay en TikTok memes de eso. Tanto que hay uno que tiene millones de visitas, que es Heidi con Clara apoyándola por el barranco con la cara de Mario Vaquerizo. Sí, está feo, está feo. Oye, quiero mandar un saludo afectuoso. Y nótese mucho mi sarcasmo a toda la gente que en Twitter confundió Horteralia con un pueblo de Cáceres. Me ofendió un poquito. No te preocupes, esa gente se mete en TikTok. Ya te lo digo yo, que esa gente le gusta hacer para arriba. Le gusta hacer para arriba. Con el dedillo. Bueno, ¿y qué has descubierto tú en TikTok? Bueno, pues lo que quiero deciros es que
hay personajes en TikTok que traen canciones que una vez se te meten en la cabeza ya no se te salen de ella. De hecho, hay uno en especial que si a Juan Vázquez te dice, si este personaje se llama Juan Vázquez, te dice... ¿Juan Vázquez se llama? Sí, si quieres café, tú quieres café. Hazme café, dame café, quiero café, yo solo quiero un poco de café. Hazme café, dame café, quiero café, yo solo quiero un poco de café. Yo estoy y... ¿Pero este quién es? ¿Juan Vázquez? ¿En serio se llama? Se llama Giovanni Vázquez, que es... El alter ego. Oye, ha vuelto el friki guateque con Jorge Barrantes, ¿eh? Giovanni Vázquez. Es un personaje que tenía mucha gana de traerlo aquí porque es de esos personajes que es terrorífico. Porque, es verdad, TikTok tiene esa cosa de que de repente a gente que tiene ligeros conflictos con la salud mental al final le produce que un TikTok tenga millones de visitas y eso puede ser... Una cámara de eco. Entonces, Giovanni Vázquez, que es un cantante puertorriqueño, se ha hecho muy famoso por las canciones divertidas que tiene sobre la vida, ¿no? De hecho, digamos que su origen tiene varias leyendas sobre su origen. De hecho, él compitió con Luis Fonsi en un programa que se llamaba Ídolos, y él quedó el primero, o sea, el último, y Luis Fonsi el primero. Entonces, bueno, siempre tiene esa rivalidad con eso. Revival. También se decía que él vendía mango y por eso tiene canciones con mango. Bueno, también tiene muchas cosas que catastrófica sobre su vida, que al final las ha convertido en canciones. Por ejemplo, la gente podía pagarle y decir, oye, quiero una canción sobre esto. Pues mira, ¿te gusta el juego del ring? Pues tienes una canción de Giovanni Vázquez para ti. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring, es tu salida. Saliste del videojuego. Un saludito a las y en verdad a todos ustedes de Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Oye, mira, bendiciones, ya tú sabes. Ustedes son full. Los melasóticos, ya tú sabes. Giovanni Vázquez, JV, de Puerto Rico. Puesto un cambio desde cambio.com, video salud 2. Giovanni Vázquez. Este es Giovanni. Bendiciones. O sea, dura más el copy de quién es, de la canción, ¿no? ¿Por qué es JV, si es Giovanni? Porque él le encanta hacer JV, que es Giovanni Vázquez, JV. Es como, es con G, ¿no? Tiene su legado. Sí, pero Giovanni. Se supone que Giovanni en castellano es Juan. Claro. Ah, Giovanni. Juan. De hecho, él, aparte, es un narrador increíble. Narra historias como nadie. De hecho, en esta os voy a meter en situación... Podría ser de terror o una situación social de conflicto. Por ejemplo, esta. Víctor le dice a Joel, móntate en mi motora. Pero de momento Joel le dice a Víctor, desayuna con huevo. Pero de momento Víctor le dice a Joel, toma mango. De repente entonces Joel le dice a Víctor, quisiera ser una mosca para pararme en tu piel. De repente Víctor le dice a Joel, yo soy yo. De momento Joel le dice a Víctor, feliz Navidad. Y de momento Víctor le dice a Joel, feliz Año Nuevo. Qué trama. Se abrazan. Oh. Cuidado. Y se alejan por el distanciamiento social del coronavirus. Víctor y Joel y Víctor de JV, Giovanni Gran, Giovanni Vázquez. Feliz Navidad. Próspero año nuevo, Dios les bendiga. 2020-2021. Esto sí que es una ficción sonora, ¿eh? Creo una necesidad loca de poder visitar a este señor. No, pero yo no me voy a instalar TikTok. No, es que me lo enseñas tú. Les queda igual. Tú me lo enseñas. Te va a llegar. Ya, vale. A partir de ahora, tu móvil está recogiendo. Quisiera ser una mosca. Yo tengo que decir que he entrado 3-4 veces con mi cuenta en TikTok y Giovanni Vázquez ya me había salido. Ya lo había visto en TikTok. Es flipante. Eran chorrollones de mis visitas, ¿no?
sí. Es que Giovanni Vázquez tiene esa canción de la mosca, de que canta sobre el amor, de quisiera ser una mosca para tocarme en tu piel y relamerla. Quisiera ser una mosca. Esa canción, que es un temazo. Wow. Oye, pero Giovanni Vázquez no será Jorge Barrantes. A Jorge Barrantes. Yo os invito a que si queréis ver una película de terror, también tenéis TikTok para meteros por la noche y ver personajes como Giovanni Vázquez. Muchas gracias, tío. Sí. Muchas gracias por recomendarnos que instalemos TikTok. Sí. Perturbaros. Turbaros. Si no, te podemos escribir un privado y que nos lo mandes tú. Sí, sí. Exacto. Claro. Manda Giovanni al 777. JV Pro. ¡Cro! Nos fuimos lejos. No tenemos años. La berrea. Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La berrea. Yo es que no canto tan bien como Jorge, pero bueno. Pero inténtalo. Pero mejor que Giovanni Vázquez. Yeah. No sé, porque a mí Giovanni Vázquez me ha gustado un poco, Giovanni la verdad. Y si le ves la cara, tiene unos ojazos el tío, ¿eh? Pero luego lo voy a buscar. Concejales de Mérida, traedlo, por favor. Bueno. Bueno, chicos, venga, una semanita más aquí. Sí. Aquí estamos. No nos queda otra, también te digo, Semana tras semana. Yo, como ya sabéis, como las madres, no voy a hablar del embarazo, ¿vale? Vale. Pero cuento el tiempo en semanas. Entonces, como para mí, una semana más y otra, y otra. ¿No? Vale, todo va en semana. Hombre, para nosotros también, no somos madres, claro, pero para nosotros también. Un programa, claro. Efectivamente. Un programa semanal. Entonces, bueno, yo, sin tanto preámbulo como el otro día, sí. Como ya todo el mundo sabe lo que son, voy a exprimir un poquito malo de los Ig Nobel, que siempre me mola, gusta, ¿no? Me gusta. Ya sabéis, esos premios que son como los Nobel, pero son en parodia, son un poco mejor, porque son políticamente incorrectos, son más divertidillos. Sí. Y bueno, es verdad que no te dan dinero ni nada. Ya. Bueno, sí. Ojo. Espérate. Los premios del Ig Nobel venían con una recompensa en efectivo de 10 billones de dólares. ¿Cómo? Espérate. Dice que no tenía premio. Que se me han caído las pestañas. 10 billones de dólares, que son dólares zimbabuenses, de una época de inflación extrema, en el que aproximadamente al cambio son unos 10 eurillos. Oye. Desarrollo. Pero muchas monedas, porque son como 10 billones de monedas. Pero cuidado con 10 euros, que hoy en día te arreglan un rato. Sí. Con un billón zimbabue te puedes hacer una casa. Que sí. Ah, moneda. Sí, claro, en Zimbabue a lo mejor. 10 euros, una buena amiga. Sí, hombre, sí. Unas migas aquí de desayuno. Por 10 euros te comes 10 migas. Sí. Total. Así que bueno, total, que el otro día que vine, que hace ya una semanilla, os conté 3 Ig Nobel, 3 noticias, luego las recordaré y hoy os traigo otras 2 muy chulis y luego ya hacemos como una votación de cuál os ha gustado más de todas. Vale. Recuerdo, pues, ¿vale? Lo de decir muy chuli es porque eres madre. Súper chuli. Sí. Es que se me han como instalado cosas allá raras. Sí, he visto eso de muy chuli y he dicho, uy. Súper chuli. Se ha activado un chip que estaba ya en no latente. Puedo decir palabrotas, es como que me sale un pitido, claro. ¿No? Como, hijo, conchiles, jobar, empezarás a decir, ¿no? Bueno, pues venga, tira con el contenido dale. Muy chuli. Venga, el Ig Nobel de Medicina, que es uno de los más importantes. Sí. De Medicina, uno gordo, ¿no? Pues unos médicos, que no voy a decir ni el nombre, Schenk, Fadai, no sé qué, no me sé el apellido. Bueno, han recibido este premio por comprobar que un placebo que provoca efectos secundarios dolorosos sí. es más eficaz que un placebo que no tiene efectos secundarios dolorosos. Bueno, pues no es tontería lo que han comprobado. Ojo aquí, ¿qué han explorado esta gente en realidad? Pues mira, pues han comprobado cómo vemos los pacientes, la eficacia, pero en este caso de un placebo, o sea, de algo que ya de por sí no tiene eficacia claro. ninguna, ¿vale? Y el tema es el siguiente, a ver si lo entendemos. Tenemos un ensayo clínico, o sea, es decir, con personas, sí. personas sanas, que lo que van a hacer es recibir aerosoles nasales, bueno, un placebo, un medicamento que lleva supuestamente fentanilo. ¡Oh! Esto, perdón, que la gente ahora lo... El fentanilo es súper mal todo, pero el fentanilo se lleva usando añísimos como analgésico, sí, es verdad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, una claro, cosa... Si de ahí viene el problema de haberse claro, mal claro, usado. El problema viene porque es bastante fácil de adquirir, ¿no? Y luego esta gente son sometidos a un dolor térmico, es decir, pues me imagino que se les acerca a un fuego o algo así sin llegar a quemarlos ni hacerles daño, ¡ay! Para ver cuánto aguantan este dolor con el analgésico fentanilo, ¿no? Que se supone que no te hace sentir nada. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que este medicamento que les dan no lleva fentanilo, obviamente, porque es un placebo. Ajá. Unos van a recibir
un placebo que lleva capsaicina, que es una molécula que te hace picorcito en la nariz, que cuando tú te lo inyectas te hace como... Como si estuvieras metiendo algo. El claro. picorcín, vale. Y otros, nada. O el otro es una solución inerte de estas que... con suerito, que no te pica. O sea, ni nada. Uno tiene petacetas y el otro no tiene Efectivamente. Nada. O sea, muy ninguno bien de los definido. Dos... Ninguno de los dos grupos recibe nada que valga para absolutamente nada útil de curar el dolor. Pero a la hora de ponerles en el dolor, en la prueba del dolor, aquellos que tenían el placebo con la capsaicina, es decir, con el picorcito, tenían niveles de dolor mucho menores que los que no... ¡Qué fuerte! Pero eso claro, es como que te entra la noia de, no, me he metido algo, sí, y sí. me ha picado y todo, me ha picado. Algo bueno. Eso lo habían inventado ya las madres cuando nos echaban cualquier productillo, que ahora ya está descatalogado, y decían, cuando cuece, cura. Efectivamente. Si cuece, cura. O sea, que ojo, ahí. Juanma lo que pasa es que no habían... los resultados indican claro. que somos tontos los humanos un poco. Y ¿no? somos tontos, no. Somos fácilmente engañables, como podemos ver antes con JV. Y cuando te dan Coca-Cola y dices, estoy borracho. Si somos muy fácilmente engañables. Lo que ha demostrado esta gente a nivel científico es el si no pica, no cura. Ya. O sea, de toda la vida. Eso, bueno, eso. Pues como ha dicho Juanma, os iba a preguntar si alguna vez lo han hecho alguna vez. Sí. Lo de la cebolla, esto es el mito que te lo ponen y te cura el constipado, que tal. Todos por la noche, muy, ¿verdad? ¿No? Muy instaurado. Esa, es sí. un mito. Lo que pasa es que la cebolla, como te normalmente produce ese picorcito de ojos y tal, ese lagrimeo que te produce es como que, bueno, que te calma un poco, que te hace expulsar mocos, ¿no? Y todo esto, pero en realidad, o sea, la cebolla no hace nada. Y como eso, muchas cosas, pues la madre dándote Coca-Cola para que te pique y esas cosas. Uy, cola. Coca-Cola no. No, cola. Sí, ah, bueno. Fresco de cola. No pasa nada, no pasa nada, se puede decir. Cola 1. Esto no es el En fin, engañarnos ya hasta con los placebos. Oye, o sea, que han venido estos tipos que le han dado el Ig Nobel de medicina yes. ¿vale? A demostrar lo que la señora... ¿cómo se llama tu madre? Mi madre se llama Milagros. Se lo ha pensado, digo, Te lo has pensado, cuidado, No, es que no me esperaba la pregunta de repente. Pues han venido a demostrar lo que la señora Milagros le podía haber dado el Ig Nobel a la señora Milagros, pues que sí. ya lo sabía, dado pero tiempo. 10 euros para la señora Milagros. Madre, seguramente bueno, por madre, la ¿no? tuya, en este caso. Por la mía, en este caso, sí. Hombre, pero verdad. Si hay que mandar un saludo hoy a una madre, que sea la madre Juan Mavaca, Milagros, un beso. Sí. Milagros, ole tú. Además, Milagros con los placebos, pues va como muy bien el nombre. Yo le daba los 10 eurillos zimbabuenses a Milagros. Sí o sí. Pues ya está. Bueno, el último Ig Nobel que os traigo ya este año, lo prometo, que ya no lo estiro más el tema. Ah, bueno, está bien, el Ig Nobel de demografía. La demografía, esa ciencia social, que bueno, no es mucho ciencia, pero que es demo y es grafía. La demografía, pues la que estudia la población, ¿no? Las poblaciones. Oye, pero tiene su esto, ¿no? Sí, hombre, es una ciencia social. Sí. ¿Cómo hace? También tiene que existir, ¿no? Hombre, claro, para los que estudiamos social. Es que la gente de ciencia, ¿qué se cree? Es que la gente de ciencia, ¿qué se cree? Ha sonado como el que vale y el que no demografía. En fin, el politólogo, es que a ver, politólogo, ya, bueno, ya, venga. Politólogo Saul Justin Newman, tiene un nombre muy guay, en verdad. Sí, Justin Newman. Recibe el galardón por desvelar que muchas personas que son famosas por tener más años que un bosque, por ser súper viejas, o sea, más de 110 años, sí. viven en lugares donde, vamos a decirlo suavemente, los registros de funciones y nacimientos son un poco regulinchis. Como buena madre, voy a decir. Cuidado. A ver, este señor ha estudiado registros de supercentenarios, ¿no? De las personas que viven más de 110 años, que son los llamados supercentenarios. Y los semisupercentenarios, que son de más de 105 años. Se veía venir. Vale. De países como Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra y Japón. En estos países. España no. España no. No lo ha estudiado en este golpe, pero bueno, ya lo estudiará porque Newman yo creo que va a seguir tirando de este hilo. En estos países hay zonas, que seguro que lo habéis escuchado, zonas X, los lugares azules de Japón, muy famosos, las zonas azules, regiones concretas donde parece que se juntan un montón de supercentenarios. Sí. Dice, jope, ¿qué estará pasando en esa zona en concreto? Que comen, claro, que beben. Y es que además... Da la casualidad de que esas zonas son zonas un poquito con bajos ingresos, zonas rurales, empobrecidas. No es Nueva York, ¿sabes? Ya. No es Nueva York la ciudad más de supercentenario. La Japón vaciada. Efectivamente. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que este hombre se ha encontrado con una sorpresa. Ha empezado a hacer estudios y ha visto que ciertas cositas, como por ejemplo un análisis estadístico en el que indica que la correlación entre semicentenarios... entre gente que supera estos 110 años, y la de mayores de 90 años es negativa. ¿Eso qué quiere decir en cristiano? ¿Qué significa en cristiano? Que ha visto las estadísticas y
y ha visto que en esta zona donde hay tanta gente supuestamente vieja, sí, resulta que hay menos gente de 90 que de 110 para arriba. Ah, no cuadra, no cuadra. Claro, claro. Ah. O sea, es como si de repente de 90 desaparece, la gente se va a otro. Que hay algunos muy mayores, pero. Hemos sido engañados. Pero luego a partir de los 80 cascanto. De 110 aparecen otra vez mágicamente, ¿no? Y es como. Bueno, pues este hombre ha demostrado que, en su opinión, todo apunta a que muchos centenarios y supercentenarios son productos de errores en los registros civiles y de fraudes en su familia, de prácticas que consisten en transferir las partidas de nacimiento a alguien que ya está vivo, como para que continúe, ¿sabes? O sea, tú tienes 80 y de repente pues tu nieto, que se llama igual que tú, Fernando... Nieto. Fernando Nieto. Estamos con los nombres, ¿eh? Le dice, toma... Fernando, la partida. Y esa partida, pues, claro, imagínate. Va acumulando años, acumúlate hasta arriba. Es maravilla. No, si no coincide la de la iglesia con el civil, pues nos quedamos con la más alta y no sé 10 qué. Minutos de fama, escúchame. Pues son muy golositos, porque hay veces que van con dinero, los récord Guinness y todo esto. Así que los únicos buenos supercentenarios, los de Extremadura, que hay muchos. Y eso está comprobado. ¡Extremadura! Un montón de gente aquí está super con papeles demostrados. Súper vieja, buena. Sí. Yo sé que tú no has estudiado demografía, pero yo pregunto, mi padre se llama Juan Vázquez, igual que yo. ¿Me puedo quedar yo con su jubilación, ya que yo no voy a tener...? Sí, con la jubilación también se puede. Claro, eso, ese fraude está a la orden del día. Vale, vamos. Vale, claro, okay, claro, claro. Eso ya lo hablas con un abogado y te lo hace en cero coma, vamos. Vale. Vamos a... Así que venga, votación rápida. El primero que tuvimos fue el de anatomía, este que decía que si la coronilla iba para un lado, en el hemisferio norte, y para otro lado en el hemisferio sur. Vale. El de fisiología, este le gustó mucho a Fer. Un artículo que fue portada de una revista médica que descubría que muchos mamíferos son capaces de respirar por el ano. Ah, precioso ese. Los cerdos, ese. Los ratones, ese le gusta mucho. Sí. Y el de probabilidad, que decía que unos psicólogos que demostraron que lanzar una moneda, cuando lanzas una moneda con la mano, es más probable que caiga... La cara. De la cara con la que la has lanzado. Ah, o sea, si tú lo lanzas con la cara hacia arriba, con la cara que tenía salir de la mano, es más probable que caiga de ese lado. A y ver. Estos dos, el de medicina y demografía. No, venga. Yo el de fisiología. Fisiología. El del ano. Culo. Culo. Yo el de la moneda. Jorge Moneda. Yo voy a votar también el culo, porque, oye, un animal que esté constipado con los orificios nasales ahí atrancados, pues tú fíjate, qué práctico, bueno, claro. Súper práctico. Pues por yo también culo. También. Yo también culo por la risa. Entonces... Pues desde aquí le queremos enviar, aparte de su Ig Nobel de fisiología, le queremos enviar un premio de parte de la berrea que son 100 pesetas. Muy bien. 100 pesetitas. Claro. Igual de útiles que los otros. Pejeta. Pero... El super mega Ig Nobel de este año, pues elegido. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Bravo los Ig Nobel. ¡Bien pejeta! Ig Nobel. Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La berrea. Hola. La musiquina de Juanma. ¿Qué tal? Hostia, estaba un poquito expectante de la música que me habéis puesto. ¿Te gusta? Que como es mi primera vez. A ver. Me mola, ¿eh? Te pega, ¿verdad? Habéis acertado. Me pega. Bueno, pues yo vengo a rellenar este pequeño espacio que queda de programa. Para hablaros de tribus urbanas. Wow. Tribus, vale. ¿Y cómo surge esto? Os preguntaréis. Ya no hay tribus urbanas, ¿no? Pues sí que hay. ¿Sí? Y yo me di cuenta este verano haciendo una sopa de letras que era precisamente de tribus urbanas. Espera, tú en verano haces sopa de letras. Ojo. Este señor también es súper centenario de eso, ¿eh? No, y seguro que tiene un cuaderno de vacaciones antillana. Es que, de verdad, Juanma, es pues que sí, verdad. Me di cuenta, pues, digo, pero ¿y estas tribus urbanas? Hay algunas que yo no conozco, me he perdido. Entonces, claro, me puse un poco a investigar. Yo no sé si vosotros sabéis cuántas tribus urbanas hay catalogadas. No, lo he buscado, la verdad. Bueno, pues oficialmente, según la Real Academia de Tribus Urbanas, la RATU, que me la acabo de inventar, por cierto, hay 23. 23 tribus urbanas. No las voy a traer todas hoy porque no va a dar tiempo, pero en otro programa pues las repasaremos. He traído algunas clásicas que conoceréis y algunas pues que a lo mejor. Claro, porque a lo mejor en todo el mundo. ¿23 en todo el mundo? Son pocas, ¿no? Bueno, son 23. Estamos hablando de tribus urbanas, ¿eh? O sea, esto no son nacionalidades ni son equipos de fútbol. ¿Cuántas encontraste en la sopa de letras? No, las encontré todas al final. ¿Todas? Sí, sin tirar de soluciones. Vaya. Oh, venga, adelante. Vamos a ir repasando. Algunas, ya os digo, las conoceréis más y otras, pues a lo mejor menos. Vamos a empezar con algunas así muy conocidas. La primera, los hippies. Oh, sí. Que tuvieron su origen en los años 60 en Estados Unidos, con movimientos pacifistas. Los reconocemos
por llevar normalmente pues pelo largo, ropa holgada de flequitos, tejidos naturales, esas camisetas teñidas, ¿no? Que se les hace un nudo y se les pide ahí, ¿no? Chalequitos, esos vestidos de crochet, ¿no? Así, sí, el bombacho también lo trabajan. Efectivamente, y suelen estar pues así hermanados con la naturaleza, ¿no? Sí. Un poco también flower power, ¿no? Hay alguno que se ha casado con un encino, sí. Claro, sí, ese tipo de cosas. Se llama Juan del Encino. Por otra parte, están los grunges, ah, ¿no? Los grunges. Así como desaliñados. Esta gente que lleva la melena que parece que está descuidada, pero ojo, que la tienen cuidada al milímetro. Lo que pasa es que lo hacen así que parece que no, pero sí. Sí. Vaqueros rotos, camisas de cuadros y camisetas básicas, de estas de Fruit of the Loom o Rolly, que todos hemos tenido y tenemos. Sí. ¿No? O Tex de Carrefour, ¿no? También. Y bueno, pues su máximo exponente es Kurt Cobain, en paz descanse, líder de Nirvana. Es el máximo exponente de los grunges. Claro. Por otro lado tenemos los pijos, ¿no? Muy conocidos, con muchos referentes de nuestro país, pues yo que sé, como Tamara Falcó, María Pombo ahora, ¿no? La influencer. Un pelo así impoluto, prendas clásicas, el jersey anudado al cuello, ¿no? Esos zapatos de tacón elegantes así de ellas, los polos, las camisas, las americanas con forma de vida, ¿no? Ahora también se llaman a Cayetanos, antes votaban a Ciudadanos y ahora pues no sabemos a cuál votan. A lo que sea. Chalequino, bueno. Se te ha olvidado el chalequino a lo mejor, ¿eh? Sí, también, el fachalequino también. Cuidado con la apropiación que se han hecho del chaleco ese. Porque el chaleco, cuidado, que hay veces que yo diría, joder, me apetecería mucho ponerme un chaleco porque... No, exactamente ese diseño. Es útil. Yo he tenido chalecos sin manga. Bueno, todavía tengo uno y me da como cosita, ¿eh? Pero el chaleco se puede trabajar. El problema es que esté acolchadito. Claro. Que el acolchadito... Bueno, ¿qué quiere? ¿Que te ponga un chaleco de fieltro? Forecan llevaba chaleco. Claro. Sí, es verdad. Forecan llevaba chaleco. Bueno, tenemos también... Chonis y canis, que vienen a ser lo mismo, vamos. Es el polo opuesto a los pijos. Labios perfilados, las pestañas postizas, la ropa ajustada, piercing faciales, el chándal, toda esta mezcla, ¿no? Pendientacos de esto de arandela gorda, de oro, que no sabemos si es de oro de lo que cago el moro o de oro bueno, pero bueno, ahí están. Y esos moños, ¿no? Por otro lado están los góticos. Pocos se ven ya se ven pocos góticos, ¿eh? Gótico, sí, todavía hay alguno. Con esa estética... Ese gótico es chungo. Esa estética oscura y decadente, vestidos de negro... Detalles victorianos, ¿no? Así con volantes, cruces. Maquillaje elaborado, dramático y cargado a tope, ¿no? Les interesan esos temas relacionados con el ocultismo. Son así de especiales los góticos. Por otro lado tenemos los heavies. Bueno, los heavies, ¿qué decir? Nos lo encontramos en muchos conciertos, ¿no? Heavy metal, rock and roll, melenas largas. Bueno, nosotros tenemos uno en este programa, ¿no? Sí. Que no ha venido hoy. Que se llama igual que yo. Sí, pero hace ya tiempo que dice que no es heavy, ¿eh? Está perdiendo. Bueno, a ver. También suelen llevar vaqueros ajustados y rotos, que fueron los pioneros, por cierto, de llevar vaqueros rotos de verdad, ¿no? No los comprados ahora rotos, rotos. No, estos se rompían y ole, pues para allá. Camisetas negras con los típicos diseños de su grupo favorito, ¿no? En especial de Metallica. Es como el estandarte, ¿no? Cuidado que te trabajan el cuero también, ¿eh? Sí, pueden llevar cuero. Sí, algunos, de hecho, lo tengo aquí en el guión. Muñequeras de cuero y sus buenas chupas, por supuesto. Y pantalón de cuero también, ¿eh? Así también. Sí. Además sí, que estos ya los conocemos. A ver si me traes alguno que no conozco. Bueno, también tenemos los raperos, ¿no? También llaman hijoperos, que les gusta el rap, tienen algún grupo, rapean en cualquier sitio, pantalones caídos, anchos, deportiva. Los traperos, que es una evolución del rapero. Esto no existía en mi época, raperos. Ahora son traperos. Sí. Que a la vestimenta de los raperos, pues le suelen añadir brillo para aparentar lujo. Y hacen... collares dorados, anillos de diamante, algunos también de marcas de alta costura y hasta grids. ¿Sabéis lo que es grids? Lo de los dientecillos estos que se ponen así platitas y doraditos de los dientecillos, se llama grids. Más. Bueno, los reggaetoneros, que ahora, claro, esto ha surgido ahora, estos chicos van con ropa enorme, chicas con ropa diminuta, sexualizada, etcétera y tal. Y voy a terminar con dos que yo no conocía. Vamos al mato. Los Muppies. Los Muppies. Me encanta. Surge de la fusión de Millennial y Yuppies. Jóvenes entre 25 y 35 años, a mí ya no me pilla, con buena formación, idiomas que se mueven por redes sociales como peces en el agua, están obsesionados por la vida sana y su realización personal. Deporte, comida saludable, viajes, visten sin marcas visibles, pero con ropa de calidad. Y los últimos, los lumbersexuales. ¿Cómo? Ojo con estos, ¿eh? Nace de la estética de los leñadores sexys,
que vemos en películas tipo Lobezno. ¡Ay, me encanta! Buenas camisas de franela de cuadros. Me encanta, me encanta. Frondosa barba, botas de montaña y vaqueros clásicos. Y lumbersexuales. Y calvos. Y serán hipsters. Y calvos. Sí, esos son un poco hipsters. Son un poco hipsters, pero bueno, vale. Sí, pero se llama ahora lumbersexual Jorge hoy, ¿eh? Sí, ojo, sí, ojo. Ya, te falta el barbón. Tengo la lumbar un poco sexual, sí, también. Verdad, bueno, había más como hipster, como, bueno, otras por aquí que tengo para otra parte, que haremos los surfers, los hemos preso ya otro día, los repasamos y añadiremos nuevas que a lo mejor no conocéis. No, no, me parece guay, me parece guay. Sí. Sobre todo buen regreso, no... Juanma, buen regreso. Bueno. El programa se nos acaba ya hoy, Fer. Se acaba ya hoy, el de hoy, claro, la décima temporada sigue adelante. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, muchas gracias queridos colaboradores. Muchas gracias, Javi, a los mandos técnicos. Esto ha sido La Berrea, aquí en Canal Extremadura Radio. ¡Adiós!